Como jefe del Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército, es un agrado poner a disposición de la comunidad el libro denominado O'Higgins, fruto de una alianza estratégica entre la Universidad Finisterra, Red Cultural y el Ejército de Chile, y que pueden encontrar en la página web de nuestra institución. Deseo invitar a todos ustedes a leer esta obra, escrita por reconocidos historiadores nacionales y una historiadora peruana, en el marco de los 200 años de las gloriosas campañas de 1817 y 1818, que en definitiva dieron la independencia de Chile. Estamos reviviendo la historia de la ruta que marchaba nuestro padre la patria, por lo tanto es un orgullo para mí estar hoy día encuadrado en esta patrulla histórica. Para quien les habla y también para el personal del destacamento y también del regimiento de caballería Húsares, es todo un honor poder en este día que celebramos el natalicio del libertador de la patria, poder recrear la ruta histórica que él hiciera en su tiempo de agricultor y que unía las comunas de Quilleco y Santa Bárbara por entre medio de los cerros y las sendas,
cuando él era devoto de Santa Bárbara Bendita. Trataremos con los soldados de recrear esa senda histórica de manera de poder conmemorar un aniversario más del natalicio del Padre de la Patria. En este momento de ver este grupo de militares en este lugar. Te agradezco su tiempo. Señora. Brindémosle otro aplauso a los jinetes que vienen de Villocura hasta aquí al sector de Corto Bajo. El sentimiento que debe ser más grato a nuestro corazón, después del amor que debemos al Creador, es el amor a la patria. General Bernardo O'Higgins Riquelme nació el 20 de agosto del año 1778 en Chillán. Su madre, Isabel Riquelme, fue una joven criolla y su padre, Ambrosio O'Higgins, era un maduro hombre irlandés al servicio de la corona española que de gobernador de Chile ascendió al cargo de virrey del Perú. O'Higgins recibió una esmerada educación en Chile, Perú y Europa. Durante su estadía en Inglaterra, conoció al primer venezolano universal, el generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana del Imperio Español. Dicho vínculo dio origen al ideario libertario y patriota de O'Higgins y lo llevó a ser parte de aquella cofradía de americanos conjurados por la libertad de Hispanoamérica. El año 1802, tras la muerte de su padre, volvió a Chile y recibió por herencia la hacienda San José de las Canteras. El joven O'Higgins se transformó en un próspero hacendado y en 1806 asumió su primer cargo público, alcalde de Chillán. Pasaron 2 años y se integró a un grupo de confabulados por la independencia, los Duendes Patriotas.
la conformación de la primera Junta de Gobierno en Chile el 18 de septiembre de 1810 fue el primer paso en el arduo camino que nos llevaría a la independencia. A fines de ese mismo año, O'Higgins, previendo los acontecimientos que iban a suceder, conformó con inquilinos de su hacienda el Regimiento Número 2 de Caballería de Milicias de la Isla de la Laja. Con esta fuerza se integró posteriormente al Ejército Patriota. En 1811 se instaló el primer Congreso Nacional y uno de sus diputados fue O'Higgins, quien pasó a formar parte del grupo más radical, partidarios de una autonomía plena. La reacción del virreinato no se dejó esperar. En marzo de 1813 llegaba a Chile una primera expedición realista, comandada por el brigadier Antonio Pareja. La guerra por la independencia había comenzado. Los enfrentamientos de la Patria Vieja se sucedieron con resultados disímiles para ambos bandos, hasta que el 17 de octubre de 1813 se desarrolló el Combate del Roble. En aquella ocasión, el valor del entonces coronel O'Higgins posibilitó la victoria patriota tras arengar a sus soldados al grito de ¡A mí, muchachos! ¡O vivir con honor o morir con gloria! ¡El que sea valiente, sígame! Tras este enfrentamiento, fue nombrado general en jefe del Ejército Patriota. La llegada de una segunda y una tercera expedición realista, esta última al mando del brigadier Mariano Osorio, aceleraron los acontecimientos. El 1 y 2 de octubre del año 1814, patriotas y realistas se enfrentaron en una batalla que decidió la suerte de la Patria Vieja. En aquella infausta ocasión, las fuerzas patriotas, comandadas por el general O'Higgins, combatieron valientemente mientras se encontraban sitiadas en la plaza de Rancagua. El agotamiento, la sed, la falta de municiones hicieron mella en los patriotas. Al atardecer del segundo día, la defensa era imposible y el desenlace no era otro que la rendición o la muerte. En medio de ese dramático escenario, O'Higgins organizó una agrupación montada y bajo su mando rompió el cerco realista con una enérgica carga de caballería. En Rancagua murió la Patria Vieja y la primera tentativa independentista, mientras los patriotas, abrumados por la derrota, iniciaron un lastimoso éxodo a Mendoza, donde fueron acogidos por el gobernador de Cuyo, el entonces coronel José de San Martín. Allí O'Higgins participó en la conformación del Ejército de los Andes, una poderosa fuerza militar que tras cruzar la cordillera derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Durante el enfrentamiento, el general O'Higgins atacó con su división frontalmente. Tras un intenso combate, los infantes y jinetes patriotas rompieron la formación adversaria, provocando la derrota realista. Pero los destinos de la patria se mantenían en la incertidumbre ante la amenaza realista. La batalla decisiva se desarrolló el 5 de abril de 1818 en Maipú. El enfrentamiento comenzó con un duelo de artillería. Los patriotas avanzaron y comenzaron un encarnizado combate que, luego de varias horas, se decidió a favor de las hábiles maniobras de los independentistas. O'Higgins, a pesar de estar herido, llegó al campo de batalla y abrazó fraternalmente a San Martín. La causa patriota había vencido definitivamente. Desde ese momento, el general O'Higgins, que había asumido el cargo de director supremo tras la batalla de Chacabuco, se abocó de lleno a su gobierno. El O'Higgins, militar, libertador y héroe, se transformó en el estadista, el prócer visionario que estableció la base de Chile como una república libre y soberana. Las obras de su gobierno en todos los ámbitos fueron numerosas. Entre estas se encuentra la creación de la Academia Militar, actual Escuela Militar. Al momento de su fundación señaló: en esta Academia Militar está basado el porvenir del ejército, y sobre el ejército
la grandeza de Chile. Asimismo, organizó la primera escuadra nacional y la expedición libertadora al Perú. Al ver zarpar los primeros buques, habría dicho: tres barquichuelos dieron a los reyes de España la posesión del nuevo mundo. Estas cuatro tablas van a quitársela. También proclamó la independencia de Chile, estableció el término chileno y abolió los títulos de nobleza, estableciendo en su lugar la distinción Legión del Mérito por los servicios prestados a la patria. Con el paso del tiempo, O'Higgins comenzó a encontrar una férrea oposición a su gestión, optando por abdicar al mando en 1823. Perú fue su lugar de exilio. Allí pasó mucho tiempo añorando el suelo patrio. En 1840 escribía: mi patria, el gran nombre de mi querido Chile, es el fuego inextinguible que vivifica mi corazón y que arderá siempre en mi pecho. O'Higgins falleció el 24 de octubre de 1842, cuando preparaba su regreso al país. Los restos mortales del padre de la patria, capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme, hoy descansan en la cripta del Libertador, en un lugar central del corazón cívico de Chile, la Plaza de la Ciudadanía de Santiago. Conservo solo mi honor, la memoria del bien que alcancé a hacer, y no me agita pasión alguna. Antes de vencer a mis enemigos, aprendí a vencerme a mí mismo. Buenas tardes. Agradecemos a todos quienes están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales del Ejército de Chile. Nos encontramos en una sala del Museo Histórico y Militar de Chile, ubicado en el centro de la capital, para conmemorar el natalicio del padre de la patria, general don Bernardo O'Higgins Riquelme, quien hace 242 años nace, y donde nosotros, ¿qué buscamos? Buscaremos conocer al hombre tras el bronce, su pensamiento, sus obras, su vida. Ambicioso programa que esperamos cumplir junto a quienes nos acompañan, para lo cual se han tomado todos los resguardos que establece la autoridad sanitaria con motivo de la pandemia que nos afecta. A mi lado se encuentran dos historiadores. A mi izquierda el profesor Cristian Guerrero Lira, a quien agradezco su presencia, doctor en Historia, actual consejero del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, con múltiples publicaciones e investigaciones ligadas a la historia de Chile, y entre ellas a don Bernardo O'Higgins. Y a mi derecha, el general de brigada Antonio Jacek Furche, magíster en Política de Defensa y Planificación y Gestión Estratégica, profesor militar de escuela y academia, actualmente presidente del Instituto O'Higginiano de Rancagua y asesor del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, también con múltiples publicaciones en diversos medios. Muchas gracias por compartir con nosotros el análisis respecto a la vida del Libertador. Para comenzar, profesor, ¿qué nos puede comentar respecto al contexto histórico que rodea al Libertador? A ver, si tú tomas toda la vida de O'Higgins, digamos, desde 1778 a 1842, vas a advertir que se trata de una época de cambios, y cambios bastante profundos en el mundo en general, no solamente en América, lo que podríamos llamar la América Latina o la América Española, ¿no es cierto?, que se independiza, sino que en el mundo completo. Es la época en que predominan las ideas de la Ilustración,
las ideas que hablan de un cambio en la política a nivel mundial, las ideas que hablan de la soberanía popular, que hablan de la existencia de constituciones y de limitaciones al ejercicio del poder por parte de los soberanos. Es la época en que empiezan a aparecer las repúblicas. Pocos años antes del nacimiento de O'Higgins nace precisamente Estados Unidos, la primera revolución de independencia en el mundo americano y que marcó la historia del mundo. Pocos años después se desarrolla la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces hay una época que es lo que se ha dado en denominar la época de las revoluciones atlánticas. El mundo está cambiando y no solamente está cambiando en estos aspectos políticos, sino que también está cambiando en la economía, está cambiando en la sociedad y está cambiando físicamente incluso. Usando una figura, podríamos decir que el mundo crece en el siglo XVIII. Crece porque se vuelven a desarrollar, ¿no es cierto?, grandes descubrimientos y exploraciones, sobre todo por parte de Gran Bretaña. Inglaterra, ¿no es cierto?, tiene una suerte de dicho, Inglaterra, reina de los mares, y esto viene, ¿no es cierto?, incluso de más atrás todavía, pero en esta época ya empieza a ser una realidad. Tenemos las exploraciones, ¿no es cierto?, del famoso Capitán Cook, ¿no es cierto?, por Australia, Nueva Zelanda, toda esta zona del Pacífico. Entonces, es una época en que todas las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales se están modificando. Y esa es la época en que nace O'Higgins y en que O'Higgins desarrolla su vida. Y él es parte de todo este movimiento general, digamos, ¿no es cierto?, a nivel americano. Es una cosa que hay que destacar mucho, ¿no es cierto?, que es O'Higgins no es solamente un participante en la independencia de Chile, sino que también en el nivel americano, ¿no es cierto?, porque está posteriormente actuando y promoviendo la independencia del Perú. Entonces, ese es el contexto en que se da toda esta vida de O'Higgins. O sea, que pudo haber afectado también en sus ideas, en su visión del mundo. Evidentemente, o sea, O'Higgins recibe una educación que prácticamente ningún otro chileno tenía. O'Higgins no solamente estudia acá en Chile, ¿no es cierto?, las cosas más básicas de lectura, escritura, el idioma, ¿ya?, en el Colegio de los Naturales de Chillán, por ejemplo, sino que después su padre, ¿no es cierto?, lo lleva a estudiar a Lima y después parte a Londres. O sea, ya es una educación que le muestra lo que es el mundo en realidad. No es una mente provinciana, por decirlo de alguna manera, una mente que tenga una perspectiva más bien limitada. No, O'Higgins es como un personaje que está inserto en el mundo y que conoce el mundo. Correcto. Y general, respecto a la vida familiar y espiritual, ¿qué nos podría mencionar del padre de la patria? Y además, ¿cómo percibía a su padre? Que es un detalle que uno ve en lo que es el padre de Bernardo O'Higgins. ¿Cómo lo percibía él y cómo lo percibía la sociedad? Bueno, en lo familiar hay dos momentos. Una carencia inicial de familia. Es criado algunos años donde la familia Olate, pasa a la familia Albano de la Cruz en Talca, llega luego a Europa donde permanece con un tutor también de la familia de la Cruz y en realidad recién a los 21 años puede tomar conciencia de poder vivir en familia. Pero eso no significa que el concepto de familia no lo tuviera súper arraigado desde siempre. Si uno analiza su lejanía familiar, producto de la educación que mencionaba justamente Cristian, que lo obligó a vivir en diferentes países y alejarse del seno de lo que era su familia en ese momento, inicialmente su mamá y dos medias hermanas, Rosa y Nieves, lo prepara, sin embargo, esa lejanía lo prepara para sí apreciar la familia posteriormente. Si uno lee su epistolario, hay cartas a su madre donde angustiosamente le pide respuesta, lo que da fe de la cercanía y el amor que sentía por ella, si no, de lo contrario, no hubiera testimonio de cuánto le afectaba que su madre no le escribiera, por ejemplo. Y una relación con su padre en un tono muy respetuoso, pero no exento de decir lo que le está pasando y cómo está viviendo su permanencia en Europa, que es el momento donde que es el momento donde él empieza a relacionarse con su padre. Por supuesto que nunca tuvo respuesta,
Se supone también que nunca vio al papá, a excepción quizás algún día en Talca, cuando su padre, camino a Santiago, habría pasado donde su amigo Albano de la Cruz. Pero tampoco hay constancia exacta de eso. Pero en las cartas a sus padres lo que él demuestra es un respeto absoluto a la figura paternal, una necesidad de contar con su apoyo de una u otra forma, a veces económicamente, a veces a través de poder testimoniarle que sí se esforzaba para convertirse no solo en un hombre de bien, sino también en una persona educada, y una sensación de abandono cuando en algún momento su padre le indica a su apoderado que cesara toda relación con él. Producto de varias teorías que no son del tema analizar para no alargar la respuesta. Entonces, tenemos un Bernardo con ausencia de familia, pero con un gran sentimiento de cercanía a ella, que lo materializa llegando. Cuando llega a Chile y toma contacto nuevamente con su madre y con sus dos medias hermanas, se inicia una vida familiar, claro, con alguna falencia, porque no está el padre, la figura del padre, pero él, hasta el día de la muerte de su madre, le profesa un cariño y una cercanía absoluta. Con sus dos hermanas tiene un sentimiento familiar muy especial, sobre todo con Rosa, la mayor de sus medias hermanas, que de hecho lo ayuda en diferentes aspectos de su gobierno, en la parte cultural, en el arte, y que siempre estuvo dispuesta, entre comillas, a sacrificar su vida por la de su hermano, acompañándolo. Y Nieves, que es más lejana, a la cual casa con un irlandés, José Gord, y con la cual no tiene la misma cercanía con Rosa. Así que sí hay presencia de una vida familiar, una presencia tardía en lo físico, pero desde el punto de vista afectivo, desde siempre. Él sentía esa necesidad de familia que la mantiene luego a lo largo de sus años. Ambrosio, su padre, es una figura lejana, omnipresente, que dirige su vida hasta que vuelve a Europa, porque coincide más o menos con la época en que fallece, y sobre el cual él mantiene un respeto permanente y a lo largo de su vida va reconociendo las virtudes que como gobernador tenía su padre. Y de hecho muchas de esas virtudes él trata de asemejarlas a su condición, primero director supremo, luego de un ilustre exiliado que propone a Chile ideas como la colonización de Valdivia, que era algo que había iniciado su padre con Juan Baquena, que fue uno de los que estuvo a cargo de esa zona. Y en lo espiritual, yo creo que eso da para una pregunta por sí sola, así que solo lo voy a enunciar. En lo espiritual tenía una visión de su cercanía a Dios y una veneración a la Virgen del Carmen, que todos le conocen, y con los años adopta incluso una actitud de compromiso para mejorar la Iglesia Católica a través de una carta que se supone que no fue enviada al Papa, pero donde él cuenta y da a conocer lo que él ve de la realidad católica en América y qué debería hacer su santo o su santidad para lograr revertir aquellos defectos o problemas que él veía en la Iglesia Católica. Pero espiritualmente, totalmente católico, muy cercano a Dios, muy cercano a la Virgen y con una convicción de que su vida tenía las limitancias propias de un ser humano que dependía de un ser superior. Eso es para no aburrirlos. Profesor, volviendo a la formación, sabemos que estuvo en Europa, una formación también básica en la zona en que nace. ¿Qué más nos puede agregar de respecto a eso? Porque hay encuentros importantes lo que va a ser la zona de España y lo que va a ser realmente Richmond que en Inglaterra. ¿Qué más nos puede comentar de esa formación? Bueno, la educación que recibió O'Higgins en Inglaterra, en Richmond, que en ese momento Richmond era una suerte de suburbio de Londres, hoy en día ya está integrado, ¿no es cierto? Es una educación que incluye aspectos muy, muy variados, desde la esgrima, pintura, música, latín, griego, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente perfeccionar todavía el idioma inglés. Es decir, es una educación que va orientada hacia el desarrollo de actividades, pero curiosamente no de carácter militar, digamos.
Lo de la esgrima es una cosa como de ser caballeros, digamos, de caballero. ¿Ya? En esa época se está definiendo su futuro profesional, ¿no es cierto? Como decía el general, con la sombra del padre detrás, porque el padre, exacto, la palabra que usó el general es muy buena, es un padre omnipresente, pero que no está ahí, ¿ya? Está dirigiendo. Y se va dando la idea, por ejemplo, de que pudiese desarrollar una carrera naval, ¿ya? Pero no resulta. Y después se habló también de comprar un grado de teniente, ¿no es cierto?, en el ejército español, pero tampoco resulta, y evidentemente todo esto fracasa por el tema del origen, ¿ya? Hay una suerte como de tradición muy difundida en Chile de que el padre, don Ambrosio, nunca reconoció a Bernardo. La verdad es que si uno ve el acta de bautismo que se hizo en Talca, claro, figura expresamente el nombre del padre. Lo que no figura es el nombre de la madre. Porque evidentemente para la madre, y esas eran las condiciones sociales de la época, digamos, poder contraer matrimonio después con un hijo era una tarea mucho más difícil que lograr. En cambio, un padre soltero es una cosa que ha existido siempre y no era ni es ahora tampoco quizás mucho problema. ¿Ya? Entonces, hay un problema en su origen que le impide, de acuerdo a las normas que imperan en prácticamente todo el mundo, y estas son las normas que empiezan a cambiar, como decía adelante, ¿no es cierto? Le impiden hacer estas carreras militares, ¿ya? En eso yo creo que hay que ser como bien claro. Estamos acostumbrados en Chile a ver a unos Higgins de uniforme. Y la verdad, claro, vistió de uniforme durante muchísimo tiempo. Pero Higgins no es un militar de carrera. De carrera profesional, digamos. ¿Ya? O'Higgins es una persona que, dadas las condiciones que se viven en un momento dado en el país, ¿no es cierto?, tiene que asumir un rol militar y lo asume con la preparación que él tiene en otros campos, pero que es una preparación que también le ha enseñado ciertas formas de actuar, ciertos métodos. O'Higgins se preocupa de desarrollar su carrera militar. O'Higgins pide incluso libros de táctica, de estrategia y estudia, ¿ya? Va practicando. Entonces se va convirtiendo paulatinamente en un soldado autodidacta, casi profesional. Y una pequeña curiosidad, digamos, para agregar a esto, ya que el general lo nombró, Juan Mackenna. Juan Mackenna fue crucial en esta preparación, porque O'Higgins le consultó a Mackenna, ¿cómo puedo transformarme en un buen militar? Y Mackenna le dice, bueno, consiga que un sargento vaya a su casa y que le enseñe todo lo que tiene que saber. En 2 semanas usted ya va a saber cómo hacerlo. Entonces, es una carrera, como quien diría, inesperada. ¿Ya? Inesperada que, bueno, así como todo militar profesional o no, ¿no es cierto?, o autodidacta, como dices tú, puede tener sus puntos altos y también sus puntos bajos. Y eso es evidentemente lógico y siempre ha sido así. Gracias, profesor. Hay una figura, mi general, que se nombra siempre y muy importante en el desarrollo de las ideas políticas, que es Francisco Miranda. ¿Qué nos podría decir usted, mi general? Bueno, la relación de Miranda con Bernardo O'Higgins es sumamente importante y real. Y menciono real porque Miranda, que es considerado el precursor de la independencia en América, al cual O'Higgins en alguna carta lo llama el apóstol también, ha sido la figura del cual varios libertadores o partícipes del proceso independista en América se han aliado o se han acercado o han asumido que en algún momento tuvieron influencias de él en forma directa. No es tan así. Miranda no alcanzó a tomar contacto con todos los libertadores de América, eso es obvio. Pero sí, sus ideas se reflejaron en aquellos que posteriormente asumieron tras de él, tras su fracaso por intentar independizar a su país, en el proceso libertario americano. En esa relación, Bernardo Miranda, sí existen hechos concretos de la cercanía que tuvo el uno con el otro. Y cómo, siendo su profesor particular de matemáticas, empieza a influir sobre este joven Bernardo en las ideas de emancipación americana. Pero asumir que Miranda es el único que se convierte en el norte de Bernardo y lo único que logra hacer
el elemento de influencia o que logra influenciar sobre él tampoco muy efectivo. Bernardo, como señalaba Cristian, en su proceso de educación va adquiriendo ideas que no necesariamente nacieron de la relación con Miranda. Hay una cosmovisión en su época que Bernardo adquirió producto de su educación. Y luego viene la influencia de Miranda ya en la época final de su permanencia en Londres, donde Miranda sí influye en él, le entrega una carta famosísima, muy difundida, con consejo para este joven sudamericano que vuelve a su país, donde le entrega una especie de manual con algunas consideraciones que él debiera seguir para mantener su ideal libertario. Dicho eso, y a partir de ese momento, ya cuando regresa a Chile, claro que hay una influencia de Miranda en O'Higgins y muchos más, porque su visión de cómo debiera ser el proceso de independencia se propaga. Yo diría que en sus años iniciales de formación es la figura que más grado de influencia tiene sobre Bernardo. Pero sin bajarle el perfil, lo que es la figura Miranda, Bernardo no es solo causa de él, es causa de un proceso, entre otras cosas, formativo, en que él fue descubriendo una realidad que lo convierte en lo que fue, en lo educacional y en la visión del mundo que lo rodeaba. Él entiende los procesos que está viviendo Inglaterra, él entiende los procesos que está viviendo las monarquías en diferentes partes del mundo, sabe diferenciar entre una monarquía como la española y una monarquía como la inglesa, donde existe un parlamento. Entonces, él no solo es Miranda, para aquellos que quieren exacerbar su relación, es Miranda y otras cosas más. Pero yo creo que en justicia no cabe duda, Miranda es el precursor y por eso no se llama el libertador, es aquel que se adelantó un poco al resto y logró entregar una visión de lo que podría ser una América diferente. Profesor, termina sus estudios Bernardo O'Higgins, uh-huh. Vuelve al país. ¿Cómo ingresa a la política? Bueno, a ver, O'Higgins vuelve a Chile en 1802, tiene que partir bastante luego a Perú a arreglar los problemas legales, ¿no es cierto?, para poder recibir su legado como hijo reconocido finalmente, ¿no es cierto?, de su padre. Se instala en Chile, fundamentalmente en la zona de Chillán, Los Ángeles, ¿ya? Y ahí es donde empieza primero a construir la casa que no existía, la casa patronal de la Hacienda de las Canteras, y a involucrarse en la vida pública, digámoslo así, ¿no es cierto?, en la zona, ¿ya? De hecho, desarrolla, cumple algunos cargos en el cabildo, ¿no es cierto?, su delegado, etcétera, etcétera. Son cargos más bien como administrativos, ¿ya? Y cuando ya viene la crisis que va a desatar todo el proceso de independencia, no nos vamos a ir hasta Fernando VII, ¿no es cierto?, detenido, y tampoco vamos a decir que Fernando VII estuvo preso, ¿no es cierto?, en España. Pero la verdad es que Fernando VII, todo el mundo se lo imagina preso en una mazmorra. La verdad es que Fernando VII firmó tratado y está viviendo en un palacio con sirvientes y muy bien atendido, digamos. ¿Ya? Bueno, pero cuando empieza esta crisis que lleva a la independencia, y ya se ve que por varios caminos es posible que el tema lleve a acciones de carácter militar, O'Higgins empieza a formar milicias en la zona de la isla de Laja. Y posteriormente, ya cuando se da vida al primer congreso en 1811, él es elegido diputado. Entonces ahí empieza a desarrollar su participación en la vida pública ya a un nivel más allá del local, sino a un nivel nacional. De hecho, ¿no es cierto?, forma parte del grupo de diputados que tradicionalmente han sido definidos por la historiografía chilena como los más exaltados. Quizá el nombre sea un poquito feo, digamos. Podríamos decir los más radicales, por último, ya de los grupos más claros y categóricos en cuanto a que toda esta crisis, que en el fondo es que el Estado se ha deshecho por la ausencia del rey, corresponde tener una autonomía mayor, es decir, una independencia. Él es parte de ese grupo que
es teóricamente liderado, ¿no es cierto?, por Juan Martínez de Rosas, quien ha formado parte de la Junta de Gobierno, en primer lugar, ¿ya? Entonces ahí se va metiendo en la vida pública, después, ¿no es cierto?, ya cuando estalla la guerra, ahí ya está de lleno en la cosa pública, ¿no es cierto?, y ahí cuando va ascendiendo ya de grados militares, ¿no es cierto?, y va finalmente a asumir la conducción del ejército. Mi general, aunque el profesor Guerrero ya lo tomó ya, o lo enunció, ¿cómo fue la transición entre los Higgins civil al militar? Bueno, primero hay que asumir que Bernardo O'Higgins en diciembre o hacia fines de 1810 toma conciencia que eventualmente el proceso que se inició el 18 de septiembre habría que respaldarlo por las armas. Por lo tanto, él decide organizar unidades de milicias con inquilinos de su propia hacienda, con inquilinos de las haciendas vecinas, y organiza una milicia asumiendo que debía estar en condiciones de ser necesario de respaldar por las armas del proceso. Ese es su primer acercamiento a su transformación de civil a militar. Recuerdo haber visto algo que habla de este coronel de milicia, como un grado. Martínez de Rosas, a cargo de la Junta de Concepción, lo nombra teniente coronel de milicias de uno de los regimientos formados en la zona. Grado que solo le servía para Concepción. No entra bajo la tutela de la Junta Militar de Gobierno de Santiago y, por tanto, de Chile. Y él organiza estas unidades y en ese momento, tal como lo decía Cristian, pide consejo a Mackenna. Pero también le cuenta a Mackenna, junto con pedirle consejo, que las unidades que creó, Martínez de Rosas se las traspasó a sus cuñados y a él lo relegó, pese a haber sido quien formó las unidades, como segundo comandante de uno de los regimientos. Es su primer quiebre en el proceso de independencia y está a punto de decidir irse a Argentina, en esa época provincia unida del Río de la Plata, y participar del proceso de independencia allá y no en Chile. Pero luego se da cuenta de algo que lo mantiene como norma de conducta toda su vida. No importa qué puesto tenga, lo importante es pelear por la libertad. Y se resigna no solo a ser segundo comandante, sino a ocupar el puesto que le toque en suerte. Ese primer acercamiento, donde recibe los consejos de Mackenna y de donde comienza su preparación, se ve ratificado hacia 1813, cuando parte nuevamente, o parte por primera vez, la lucha contra el virreinato con la primera expedición de Gainza. Él se dirige primero a Concepción, disuelve su regimiento y llega solo con su ordenanza, y un par de hombres más a Talca se pone y se subordina a José Miguel Carrera, y parte una carrera militar que él conocía solo a través de lo poco que aprendió de Mackenna, de lo que le enseñó el sargento, que supuestamente sí contrató para que le enseñara, y con mucha convicción en la causa, comienza su participación primero cruzando el río Maule hacia el sur y accionando en contra de los realistas como el primero de aquellos que trataron de luchar. De hecho, ocupa Linares, y es reconocida como la primera acción del proceso que se vivió producto de la invasión de Gainza. Su transformación gradualmente se produce en la praxis, en el combate, en la batalla, donde nadie podría decir que fue un estratega, porque los estrategas normalmente para hacerlo tienen que mandar al ejército. Y él no mandaba al ejército, era subordinado del comandante en jefe que tenía la responsabilidad de la conducción estratégica de los medios, que era José Miguel Carrera. Pero tiene una cualidad que sobresale desde el inicio hasta el final de su vida militar, que simplemente es la valentía. Era extremadamente valiente, lo que hacía que en forma natural sus subordinados lo siguieran. Pero no solo sus subordinados, sino todo aquel que enfrentaba un proceso que partió con fracasos, luego de ocupar Talcahuano, donde Chillán no fue un buen resultado, donde se produce el Roble, donde se producen diversas acciones desafortunadas para las tropas patriotas, la figura de O'Higgins va emergiendo por su condición
de líder y de valiente hasta que se convierte en comandante en jefe del ejército. Hay posteriormente estudios a través de libros que obtiene cuando está en Buenos Aires y en Mendoza, donde sigue tratando de perfeccionarse como autodidacta en la vida militar. Pero esa transición se da inicialmente por su convicción de respaldar el proceso a través de la creación de milicias y básicamente por su participación en combate. Y dentro de esa participación en combate, con el epítome que significa el roble, donde ya le pone el sello a esa característica personal de valentía, va convirtiéndolo en lo que fue. Un militar respetado por sus subalternos, valiente en el combate y de convicciones muy profundas en términos de respaldar el proceso cuando era necesario a través de las armas. La figura de O'Higgins como militar se asocia a su vida como director supremo, porque se les ve en la figura, en la pintura, en monumentos como ese militar que está dirigiendo el país. Yo creo que son momentos diferentes. Otra cosa es el estadista, el hombre de Estado, el gobernante. El militar culmina su vida militar, desgraciadamente, con un fracaso. Talcahuano, Cancha Rayada, tampoco fue un gran logro, todo lo contrario. Y en Maipú llega a auxiliar al final del combate. Pero su formación autodidacta, su convicción en la causa, la necesidad de respaldar esa causa a través de las armas si fuera necesario, y su valentía son los elementos que transforman a un O'Higgins hacendado en un O'Higgins militar. Muchas gracias, Miguel. Profesor, durante la Patria Vieja se producen varias acciones. ¿Dónde destaca el militar O'Higgins? A ver, en la Patria Vieja, sí, hay un montón de combates y acciones. Curiosamente, no hay grandes enfrentamientos, ¿no es cierto? Hasta lo que mal se ha llamado el desastre de Rancagua, ¿ya? Porque el desastre depende del lado que lo miremos, en primer lugar, ¿no es cierto? Sí. Pero, a ver, la acción en que se destaca O'Higgins sobremanera, ¿no es cierto?, es la del Roble. Como decía el general, ¿no es cierto?, el Roble era una batalla que prácticamente, un combate que prácticamente estaba perdido. Ahí es cuando O'Higgins, ¿no es cierto?, con esta valentía que también destacaba el general, sale adelante, ¿no es cierto?, según se cuenta, toma un fusil, ¿no es cierto?, y lanza esta frase, vivir con honor o morir con gloria, al que sea valiente que me siga. Y eso produce una suerte de, según se dice, una suerte de electrización, digamos, de los soldados, ¿no es cierto? Se levanta el espíritu, digamos, y parten cargando, ¿no es cierto?, contra los soldados realistas, ¿ya? Hay que aclarar que la guerra, ¿no es cierto?, no es una guerra entre españoles y chilenos. Hay españoles y chilenos en ambos bandos, hay peruanos en ambos bandos, hay valdivianos, chilotes en ambos bandos. Lo que hay es una guerra civil. Y ahí es donde O'Higgins empieza ya a destacarse. De hecho, el mismo José Miguel Carrera, que después, ¿no es cierto?, va a ser como su némesis. Y, bueno, entre ellos dos van a tener una relación bastante compleja, sobre todo después de Rancagua, ¿no es cierto? Va a alabarlo públicamente y, de hecho, en los partes de batalla que envía a Santiago, ¿no es cierto?, destaca la valentía y el valor de O'Higgins al revertir esta derrota. Entonces ahí es cuando empieza a destacarse ya como con condiciones de un liderazgo bastante fuerte, que esas mismas condiciones las va a demostrar después. Muchas gracias. General, respecto justamente a la relación con el general en jefe José Miguel Carrera, ¿cómo es esa relación y cómo él llega a ser después general en jefe? Ese es un tema complejo porque muchas veces se evade. Es un tema, en algunas ocasiones tabú por diferentes motivos, que yo no sé realmente por qué ha durado hasta el día de hoy, porque no le encuentro sentido realmente. En Estados Unidos está lleno de padres fundadores. Claro, Washington destaca, pero no tiene que superponerse con nadie. Son características humanas diferentes, aportes diferentes al proceso. Pero bueno, voy a contestar la pregunta igual. La primera relación de Bernardo con José Miguel Carrera es de apoyo.
cuando, siendo diputado Bernardo Higgins en el ambiente político, todavía no entramos a la guerra, José Miguel Carrera presiona para acelerar los cambios en Chile en busca de mayor autonomía. Por lo tanto, Bernardo no está alejado en sus inicios de José Miguel Carrera, cuando él vuelve desde España. Sí se produce un distanciamiento al término del año 1811, cuando en una junta conformada por Gaspar Marín en Coquimbo, o de Coquimbo, o representante de Coquimbo, por José Miguel Carrera por Santiago y Juan Martínez de Rosas por Concepción, y encontrándose en esa ciudad, Juan Martínez de Rosas lo reemplaza a Bernardo Higgins. Y se forma un triunvirato, una junta por esos tres personajes, que termina con un movimiento y un alejamiento momentáneo, no momentáneo entre los dos, pero O'Higgins y Gaspar Marín no están totalmente de acuerdo con algunas medidas que adoptaba José Miguel Carrera en forma directa. Así todo, terminándose ese corto proceso, que dura alrededor de un mes, Bernardo parte a Concepción, mandatado por José Miguel Carrera para lograr que Martínez de Rosas se acercara al proceso que dirigía José Miguel Carrera en Santiago. Y él interviene justamente en favor de eso. Hay un peligro de guerra civil que es alejado, entre otras cosas, porque los dos deponen su actitud, José Miguel Carrera y Martínez de Rosas, y Bernardo participa en ese proceso. Luego Bernardo se va, se vuelve a su hacienda y se subordina a José Miguel Carrera a inicio de la primera expedición española. Y en ese caso preciso, cuando Pareja invade, en antes creo que dije Gainza, es Pareja, en la primera exposición, parte O'Higgins subordinado a Carrera y participa en las acciones bélicas sin que se presentara dificultades entre ellos. El tema es que José Miguel Carrera no obtiene todos los triunfos que se esperaba, ni los resultados que se esperaba de la campaña. La Junta de Gobierno se traslada a Talca, destituye a José Miguel Carrera. Bernardo se niega inicialmente, y hay constancia inscrita en más de una oportunidad en que él dice que no debiera ser Carrera alejado del mando, y aunque se le ofrece el puesto de comandante en jefe del Ejército de Operaciones, él no lo quiere aceptar. Lo convence finalmente Mackenna y asume el mando de la comandancia en jefe del Ejército, y José Miguel Carrera lo entrega. Hasta ese momento no podríamos hablar de una relación conflictiva en términos absolutos, sería falso. No había una relación conflictiva. Puede haber habido alguna diferencia de opinión en algún momento, como lo mencioné, pero no había una relación conflictiva. Cuando se produce el Tratado del Ircay, José Miguel Carrera evade a los realistas o sale desde Chillán y toma el poder en Santiago, y se produce tres acequias, ahí sí podemos hablar de un enfrentamiento serio, porque hay un enfrentamiento armado, que no da un claro ganador, pero se produce un combate entre las fuerzas de José Miguel Carrera y la de Bernardo Higgins. Uno, respaldando el régimen que había asumido José Miguel Carrera y su grupo partidario, y el otro, Bernardo Higgins, tratando de que se devolviera el poder a quien lo había recibido en su momento, antes de ser derrocado, por Carrera. Ese enfrentamiento de tres acequias es superado gracias a la invasión de Osorio. Y se produce entonces el combate o la batalla de Rancagua, donde como presidente del Instituto O'Higginiano, mi querido televidente, debo ser absoluto. No es un desastre. Llamémoslo la batalla de Rancagua, marca el término de una etapa, de una campaña, y que tuvo un triunfador y una tropa derrotada, pero no es un desastre. Los O'Higginianos rancagüinos decimos que producto del desastre, de la batalla de Rancagua, nació la de Fénix de la libertad. Sin Rancagua no hay independencia. Mira que somos taxativos, pero no era la pregunta que me hizo. Desgraciadamente, tengo que volver al tema. Producida la batalla de Rancagua, se origina
el rompimiento definitivo. Ahí ya no hay vuelta atrás. José Miguel Carrera y O'Higgins se distancian. Desde la noche misma del combate, cuando después de romper el cerco, y O'Higgins se dirige a Santiago, llega a la casa José Miguel Carrera y ahí termina toda posible relación y advenimiento. Los dos se van a Mendoza. San Martín se inclina más por O'Higgins que por Carrera y ya no vuelven a tener ningún tipo de relación. Y ahí está toda la tortuosa historia que conocemos en relación a la vida de los hermanos Carrera y lo que sucede posteriormente. Así que yo creo que ver un enfrentamiento continuo de los dos no es verdad. Hay todo un proceso inicial donde los dos profesan la misma causa, donde uno se subordina al otro, O'Higgins, no solo en una oportunidad, sino en varias, y donde combaten juntos por la libertad de Chile. Desgraciadamente, a fines de 1814, nacen las circunstancias inicialmente políticas, luego militares, que originan un rompimiento definitivo de los dos. Gracias, mi general. Bueno, era bueno aclararlo, un poquito complicado. Pero, ¿qué nos puede comentar después de la batalla de Rancagua y los hechos que llevan al cruce de los Andes? Rancagua y Maipú, o sea, le estoy pidiendo un resumen muy grande, pero ¿qué hechos destaca usted de ese periodo, de esa etapa de Bernardo O'Higgins? De 1814 a 1818... No le pedimos nada. No, poco. Menos mal que no incluimos la expedición libertadora. ¿Cómo se viene después? A ver, no, importante. Hay muchas críticas que se han hecho a O'Higgins por su actuación en todas estas batallas, la verdad. Se le ha criticado diciendo, por ejemplo, que no debía haberse encerrado en Rancagua, que en Chacabuco se adelantó, ¿no es cierto?, y que su impetuosidad lo llevó a cargar en contra de los soldados realistas y casi echa a perder la batalla, así como si la batalla tuviese un guión que está predeterminado, ¿ya? Y que en Maipú, incluso hay un escritor muy de moda que dice que llegó ahí como a robar cámara, ¿ya? A ver, las cosas hay que verlas, ¿no es cierto?, en su contexto y desapasionadamente, y ahí vamos a poder entender la historia. En el caso de Rancagua, la verdad es que no había una planificación. Cuando uno estudia y ve la correspondencia entre Carrera y O'Higgins, entre Carrera y sus hermanos, entre la Junta y Carrera, se da cuenta que en el fondo, sí, viene Osorio, ¿qué hacemos? A ver, podemos detenerlo en el río Cachapoal. Ya, perfecto, lo vamos a tratar de detener en el río Cachapoal. Y no se pensó, la verdad, en nada más. Se habla mucho de Angostura de Paine, ¿no es cierto? Y que ahí se iban a hacer fortificaciones y qué sé yo. La verdad es que en Angostura de Paine no se hizo nada. Se empezaron unos trabajos. De hecho, el cura Pineda estuvo ahí con gente haciendo probablemente algunas trincheras, pero no fue más que eso lo que se hizo. ¿Ya? De hecho, el mismo José Miguel Carrera no estaba en Angostura de Paine cuando empieza el sitio de Rancagua el 1 de octubre. ¿Ya? O'Higgins se encierra en Rancagua porque ya se había encerrado Juan José Carrera. ¿Ya? Y evidentemente lo que espera Juan José Carrera y Bernardo O'Higgins es que ellos van a resistir en la plaza de Rancagua, donde se han construido unos pequeños muros, algunos parapetos, ¿no es cierto? Espera el ataque de la tercera división, que es la que manda José Miguel Carrera. Y ese es el ataque que se discute incluso si se produce o no. La verdad es que hasta los mismos realistas dicen que sí, se produjo, ¿no es cierto?, el día 2 de octubre, pero con muy poca fuerza. Entonces, ahí ya no queda más que salir de Rancagua porque la verdad no se podía resistir nada más. Rancagua estaba preparada para resistir lo que resistió, 2 días. Más que eso era imposible. Sin agua, sin la comida necesaria, sin el parque necesario, sin todos los elementos que se necesitan, era prácticamente imposible. Y de ahí salen, efectivamente, como dice el general, ¿no es cierto?, Juan José y Bernardo O'Higgins, salen los dos juntos, de hecho. ¿Ya? De hecho, el mismo José Miguel Carrera comenta en su diario al día siguiente, llegaron los dos generales, O'Higgins y Juan José Carrera, después de su brillante campaña, y obviamente le da una entonación irónica tremenda, ¿no es cierto?, a esa crítica. Entonces, bueno, en Rancagua pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó, que fue básicamente una descoordinación por falta de un plan. ¿Ya? De ahí
la estadía en Mendoza, ¿no es cierto?, la preparación de un ejército, que es el ejército de los Andes, por parte del general San Martín, con todo el apoyo de Pueyrredón, el director de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es un ejército fundamentalmente argentino, con algunos chilenos, que cruza los Andes y combate, ¿no es cierto? Hay algunos combates menores, Guardia Vieja, Chupaya, la zona de Putaendo, por ejemplo, ¿no es cierto? En las coimas, entre Putaendo y San Felipe. Más algunas otras operaciones, ¿no es cierto?, que son más bien de distracción de otras columnas, porque es un plan enorme. La verdad es que el cruce de los Andes es como el plan militar de la Guerra de Independencia de Chile. Está absolutamente detallado y planificado hasta el último detalle. Ahora, la gracia, ¿no es cierto?, no es tanto la idea, porque cruzar los Andes, ¿no es cierto?, por la zona de Mendoza fundamentalmente y lograr la independencia de Chile y después partir hacia el Perú, era una idea que una idea de operaciones que se manejaba de hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, el virrey Abascal había pensado hacer lo mismo hacia al revés en 1806. Desde Perú, salir con gente, llegar a Chile, fortalecer ese ejército y partir a ayudar a Buenos Aires, que estaba en dominio de los ingleses en ese momento. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Chacabuco? En Chacabuco hay una planificación, ¿no es cierto?, que habla de un combate y lo que, desde el punto de vista militar, era lo que se debía esperar, un combate en la altura, es decir, en la cuesta de Chacabuco, no donde se peleó. Y de hecho, las divisiones suben, ¿no es cierto?, y si se analiza el plan de ataque, es claro que se va a pelear en la altura, pero eso no sucede y las tropas realistas bajan y O'Higgins baja en persecución de estas tropas. ¿Ya? Si O'Higgins se adelantó, bueno, puede ser, también se dice que Soler se retrasó. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que el camino que lleva el general Soler es bastante más complejo que el que sigue O'Higgins, pero nunca para demorarse 5 o 6 horas. ¿Ya? Es demasiado el tiempo. Curiosamente, los historiadores siempre ponen el centro de atención en O'Higgins y los testimonios que hay también. No hay testimonios que refieran lo que pasa con la columna de Soler. Eso es muy extraño. ¿Ya? Ahí se han levantado un montón de teorías, que Soler era amigo de los Carrera, que había ciertos problemas de carácter político entre medio, etcétera, etcétera. Pero la verdad, ¿no es cierto?, es que el ejército de O'Higgins, la división de O'Higgins, perdón, no se mueve por el camino. O sea, una parte va por el camino, pero el resto va por las quebradas que están a los lados, específicamente la quebrada de la Ñipa. Aquí yo creo que hay un defecto de muchos historiadores, ¿no es cierto? Es que hablan de esta batalla y de otras, pero sin preocuparse del terreno y por dónde se movieron las tropas. La verdad es que no se puede entender la batalla si no vemos el terreno. El terreno no ha cambiado mucho en todo este tiempo, 200 años, ¿ya? Vienen por la quebrada y cuando desembocan en la planicie, bueno, se encuentran con los realistas a boca de jarro. Entonces, no hay otra alternativa que atacar, que cargar. Porque si no, los realistas lo van a meter de vuelta, digamos, en la quebrada y ahí lo van a aniquilar. Entonces, no es que O'Higgins se haya adelantado, es que la única alternativa que tenía era esa. Ahora, por último, respecto de la batalla de Maipú, me parece que es un tanto incluso ofensivo, digamos, hablar de que O'Higgins llegó ahí a robar cámara, en circunstancias que, de hecho, el saludo que le dirige al general San Martín es gloria al Salvador de Chile. O sea, reconoce que el triunfo se debe a San Martín. Es destacable que haya ido O'Higgins, porque O'Higgins era, en el fondo, la última defensa que quedaba con unas pequeñas fuerzas milicianas más los cadetes de la Academia Militar. Iban a defender Santiago si es que en el campo de batalla principal se perdía. O sea, que haya ido con cadetes que, bueno, en esa época son, la verdad, niños de 14, 13 años, ¿ya? Con soldados viejos, con soldados sin preparación de las milicias, porque las milicias sí son muy bonitas, pero la verdad es que su ejercicio práctico es casi nulo, es más bien notable. Y de hecho, digamos, llega en el momento justo, porque es el momento en que cuando se le ve llegar, se produce ya el bajón en la fuerza anímica de los realistas. Y de hecho es el mismo momento en que el general Osorio, al mando de las fuerzas realistas, ve que están perdiendo, y más encima llega O'Higgins, bueno, Osorio dice, bueno, aquí estamos perdidos, y simplemente se va del campo de batalla.
¿ya? Una actuación bastante poco loable, digamos, porque se fue, simplemente dejó a su gente ahí en el campo de batalla, ¿ya? Pero O'Higgins fue, y eso es lo importante, hay varios que no asistieron a esa batalla, que se sabía la importancia que tenía, ¿ya? No vamos a dar nombres, pero hay algunos personajes que no llegaron ese día, ¿ya? Inexplicablemente. Entonces, no es que él haya ido ahí a robar cámara, como se dice, porque lo reconoce abiertamente. Gloria al Salvador de Chile. Y San Martín le contesta, Chile nunca olvidará el sacrificio que usted ha hecho al venir como viene al campo de batalla, porque hay que pensar que además, ¿no es cierto?, está herido desde la batalla de, o la sorpresa de Cancha Rayada. Mi general, por el tiempo voy a saltar algunas preguntas, pero... respecto al gobierno del general Bernardo O'Higgins, ya tenemos a, como director supremo, ¿qué nos puede comentar? Bueno, lo primero es decir que el gobierno de Bernardo O'Higgins es un gobierno fundacional. Fundacional porque creó las bases de la República de Chile que hasta el día de hoy tenemos. Uno me puede decir, bueno, pero que en la Patria Vieja no fue así, sí, también hubo intentos, pero en realidad el que logró convertir una colonia en república fue Bernardo O'Higgins, a través de su acción de gobierno entre los años 17 y 23. Por lo tanto, siendo un gobierno fundacional, hay que poner mucho énfasis en ver cuáles fueron las obras de su gobierno, que son enormes. Algunas totalmente finiquitadas luego de su periodo de gobierno, otras en desarrollo y otras por ejecutar, que hay constancia de que él definió con ayuda del Congreso y que no se pudieron concretar por el término de su acción como mandatario. La acción de Bernardo O'Higgins como gobernante entonces tiene una característica por ser fundacional de una visión de estadista que se ratifica con mayor énfasis en sus últimos años a través de diferentes ideas que él aporta y entrega al gobierno de Chile para el desarrollo del país. Pero en lo macro, sabiendo que queda poco tiempo, si nos centramos en lo fundamental, el gobierno de Chile primero dio paso al acta de independencia. Que alguien la puede ver como un documento, pero filosóficamente tiene detrás todo un contenido especial que nos demuestra que Chile en ese momento, los primeros días de 1818, decide por sí y ante sí que el autogobierno era la única forma de seguir el camino que se habían trazado los patriotas desde 1810, algunos en forma incipiente, otros con mayor convicción. Eso es lo primero. Lo segundo es sentar las bases de la nacionalidad, que hay muchos ejemplos de ellos que a través de la acción de gobierno van indicando esto, desde cosas tan sencillas como cambiar la moneda nacional o tener la primera moneda nacional. La declaración a través de la constitución de los y de documentos específicos de cuál era nuestro territorio, cuál era la condición de chileno, algo que no se conocía como tal. Y si uno va sumando pequeñas cosas, se va dando cuenta que conformó las bases de la nacionalidad. Y algo que es mucho más importante que quiero recalcar para no alargarme. Una sociedad se da una organización que se convierte en un Estado. Eso lo sabemos todos desde niños. Pero el sustrato básico que conforma ese Estado se llama patria. Nos da el sentido, nos da la realidad de lo que somos, nos recuerda de dónde provenimos, nos entrega o nos lleva al presente para proyectar el futuro, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de ver el mundo como sociedad organizada. El nacimiento del concepto de patria en forma profunda nace el gobierno de Bernardo O'Higgins a través de diferentes acciones. Y eso nos da el sustrato que nos permite sustentar el Estado de Chile. Yo creo que O'Higgins, sumado a muchas otras obras materiales, nos legó ese sentido de nacionalidad que mantenemos hasta el día de hoy y que las generaciones actuales tenemos la obligación de mantener y preservar para que las que vienen a futuro las continúen. Gracias, mi general. Bueno, voy a obviar preguntas respecto al episodio de Libertadores del Perú porque hay un programa que realizó respecto a este tema completo.
Y quiero saltarme ya a cuando O'Higgins deja el poder, mal llamada abdicación, y viaja a Perú. ¿Qué nos puede comentar, profesor? Bueno, esa es una de las etapas también interesantes de la vida de O'Higgins, porque nos muestra un O'Higgins distinto. Nosotros estamos acostumbrados por tradición, por cultura, por enseñanza, por educación, a ver a O'Higgins de uniforme, ¿ya? A ver a un O'Higgins arriba del caballo, saltando sobre las trincheras en Rancagua. Pero O'Higgins tiene esta otra vida, ¿no es cierto?, del hacendado. La misma vida que empezó a desarrollar cuando volvió de Europa, más joven, ahora tiene que vivirla en Perú. Él va a hacer una suerte de transición ahí, ¿no es cierto? Porque inicialmente pretende, y de hecho tiene un viaje que es maravillosamente descrito por uno de sus más grandes amigos, porque no era su secretario, era un amigo en realidad, John Thomas, era un escocés que había conocido acá en Valparaíso el año 23 y que se lo volvió a encontrar en Lima, buscando a Bolívar para participar en las últimas campañas, en las campañas de Junín y Ayacucho, ¿ya? Bolívar lo llena de honores, lo llena de reconocimientos, le da también un grado militar en el ejército colombiano, pero no llega a participar en batalla. Y después de eso, O'Higgins ya se concentra en su vida en sus haciendas de Montalbán y Cuiva, las que le habían sido donadas por el gobierno de San Martín. Las haciendas, la verdad, estaban bastante destruidas, los animales andaban sueltos por todos lados, todo mal, muy mal. Y hay todo un trabajo que hay que hacer ahí, ¿no es cierto?, de reponer muchas cosas. Y O'Higgins vive una época en que, la verdad, vive pobre. Es una cosa que nunca se ha destacado, digamos. Por ejemplo, en 1839 se le invitó por parte del director del Colegio Militar del Perú, ¿no es cierto?, a presenciar unos ejercicios de los cadetes. Y O'Higgins se excusó de ir y le dijo: honestamente, no tengo uniforme y el que tengo está comido por la polilla. Hay cartas que le manda su hermana: por favor, mándame zapatos. No tengo zapatos. Vive de la producción y del precio del azúcar que produce en la hacienda, ¿ya?, que no es muy alto ni muy boyante. Tiene deudas tremendas. Y de hecho, digamos, una de las cosas por las cuales no podía volver a Chile, entre ellas, porque, bueno, no lo dejaban tan bien, pero hubo una época ya a fin de su vida en que sí se le permitió, no viajó inmediatamente de visita, la verdad, iba a venir, ya, año 40, 41, 42, ya, antes de morir, porque iba a desaparecer de Lima y se podía pensar que se estaba arrancando para no pagar las deudas. O sea, es una vida difícil, ardua, compleja, y ahí empieza a ver realmente quiénes son sus amigos. Y ahí me gustaría mucho destacar la figura de este John Thomas, porque normalmente aparece como el secretario de O'Higgins, pero la verdad es que Thomas fue un amigo del alma. Las cartas que Thomas escribió avisándole, por ejemplo, a Manuel Bulnes de la muerte de O'Higgins, el tipo se llegó a enfermar cuando supo que O'Higgins estaba enfermo. Y cuando murió, ¿no es cierto?, de hecho publicó un obituario en la prensa, en el diario El Comercio, en Lima, diario que todavía circula, ya, precioso. O sea, es de una relación de amistad tan profunda como la que O'Higgins desarrolló con San Martín, que fueron bastante unidos, digamos. De hecho, otra de las cosas que hacía O'Higgins en Perú, ¿no es cierto?, es velar por su amigo San Martín. De hecho, hizo todos los trámites para que le pagaran la pensión, digámoslo así, para que le pagaran la jubilación a San Martín, el gobierno peruano. Entonces, tiene una vida que va de Lima a las haciendas, ¿no es cierto?, pero no es el gran terrateniente ni tampoco es un personaje rico. Tiene un pasar bastante difícil y muchas veces, con muchos episodios, rayano ya en la pobreza. O sea, no es me voy, ¿no es cierto?, y vivo un exilio dorado. No, fue un exilio bastante difícil, bastante complejo.
Y siempre pensando en Chile y proponiendo cosas. Contó más desarrollo, con esto voy a redondear para terminar, Contó más desarrolló un proyecto para promover la colonización de la isla de Laja, ¿no es cierto?, la zona de su hacienda de las Canteras, que había sido destruida en la guerra, por colonos irlandeses. Y eso, preocupado siempre por Chile, promoviendo la navegación a vapor, colonización en Magallanes, etcétera, etcétera. Pero no es una vida de un terrateniente millonario, digamos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Gracias, profe. Mi general, respecto a la muerte de O'Higgins, ¿qué nos puede comentar? Y la traída de sus restos acá a Chile. Bueno, cuando fallece Bernardo, pese a que hay un reconocimiento nacional, hay días de duelo nacional, abiertamente el gobierno reconoce que se ha perdido un gran patriota, y tiene reconocimiento también a lo largo del país en diferentes partes. Sus restos no son traídos porque el énfasis político estaba en otro eje en algún momento determinado, porque había algunos que probablemente le incomodara que se resucitara su imagen si se traía a Chile, pero hubo un largo periodo entre el 42 y el 69 en que sus restos siguen en Perú. Hasta que por gestiones de Benjamín Vicuña Mackenna, el mismo que gestionó la estatua que hoy día tenemos frente a la Moneda de Bernardo O'Higgins, se logra una ley de la República para que traigan sus restos a Chile. Lo hermoso de este traslado es que la historia, que a veces escribe con línea cursiva y no muy clara algunos aspectos, nos entrega partes de ese proceso sumamente atractivo para quien le gustan los detalles históricos. Primero, es muy bien despedido en Perú, de lo cual no cabe duda. Segundo, en el Callao, donde se encuentra la flotilla mandada por el gobierno chileno con el buque O'Higgins y al mando de Manuel Blanco Alcalá, también tiene todo un simbolismo. Blanco fue el primer comandante en jefe de la Armada, fue a quien confió O'Higgins su organización inicial, y que ciertamente cuando ya estaba en la postrimería del gobierno de Bernardo no hubo mucha cercanía, pero ya anciano, el máximo honor que asume Manuel Blanco Alcalá es ir a traer los restos de su antiguo líder. Van con él los integrantes de las diferentes tripulaciones, entre ellas dos hechos anecdóticos e interesantes. Condell y Pratt son parte de las tripulaciones que van a buscar a Perú a nuestro padre de la patria. Está también uno de los hijos de su gran amor, de la Corina, de Mercedes, y que forma parte como secretario de la expedición siendo civil. Y además hay una conjunción de buques que al paso de los años se enfrentarían en la Guerra del Pacífico. Lo trae la fragata O'Higgins, pero escoltado por la Independencia. En el Callao le rindió honores de cañón el Huáscar, además de la participación de la corbeta O'Higgins o la fragata O'Higgins que terminó en la Guerra del Pacífico combatiendo. También la Esmeralda participó de la flotilla y también terminó combatiendo. Entonces, los buques peruanos y los buques chilenos que se unieron en algún momento para despedir sus restos y traerlos a Chile, terminarían enfrentados en la Guerra del Pacífico, lo cual es una condición bien especial de esta historia. Pero el punto es que, aunque sea tardío, se traen sus restos, se le da sepultura digna en un mausoleo precioso que sabemos que es obra de su hijo Pedro Demetrio, que se lo dona a Chile, que actualmente está en la cripta frente a la Moneda, y se le reconoce su condición de patriota ejemplar en esta repatriación que, insistimos, es obra de Vicuña Mackenna. Podría no haber regresado si no hubiera habido voluntad política en ese momento, pero en algún lapso de la historia nuestra alguien tendría que haber hecho justicia y haberlo traído de vuelta. Tiene que estar acá. Solo debo decir que sobre eso tengo algún reparo como higiniano,
su última voluntad no era estar frente a la moneda, era estar cerca de su campamento en Talcahuano, en Concepción. Ahí quería ser enterrado. Yo creo que se le debería haber respetado, en mi opinión. Pero han pasado muchísimos años y mucho más de un siglo como para poder discutir el tema. Pero acá está. Está en Chile y es parte del recuerdo de lo que son. Gracias, general. Agradecería a ambos una pequeña reflexión final, muy, muy breve, para poder cerrar este programa. Bueno, me parece que lo importante, ¿no es cierto?, no es, respecto a O'Higgins, no es centrarse en, como decía el general, estas peleas, ¿no es cierto?, que no tienen mucho sentido en el día de hoy, o'higginistas, carrerinos, qué sé yo, sino que simplemente en valorar el aporte que hizo O'Higgins, que hizo Carrera, que hizo Rodríguez, toda esta gente, ¿no es cierto?, como grandes oficiales, y también el aporte que hacen los soldados comunes y corrientes, que normalmente no se les menciona, ¿eh? Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Podemos saber los nombres, pero no vamos a averiguar mucho más de ellos, ¿no es cierto? Pero hay que valorar eso más que estas cosas que plantean conflictos, ¿no es cierto? Que la verdad, como decía el general, no tiene ningún sentido en el año 2020 o'higginistas y carrerinos. Padres de la patria, puede haber dos, tres, cuatro, los que queramos. La cosa es que valoremos nuestro pasado y lo respetemos también. Bueno, decir primero que yo creo profundamente que nuestra historia debe proyectarse al futuro a través de las experiencias de las actuales generaciones. El pasado no impone, el pasado entrega experiencias. Nuestra generación tiene que recibirlas y de alguna forma proyectarla en su propia vivencia para que se perpetúe a futuro y otros chilenos de otras generaciones tomen también la experiencia del pasado. Y en ese sentido, la figura de O'Higgins, tanto su vida como su obra, es una referencia para aquellos que somos parte de las actuales generaciones. Podrán tomarse más o menos elementos de la vida o de la lección o'higginiana que él entregó como ser humano, pero está, y al estar debe servirnos de reflexión en algún momento. Y segundo, como todo buen soldado mandatado, debo agradecer a nombre del Instituto O'Higginiano Rancagua esta invitación, porque la verdad estoy en representación de ellos y mis caballeros o'higginianos van a estar atentos de lo que estamos hablando. De hecho, una infidencia, el profesor Cristian Guerrero es caballero o'higginiano honorario de nuestro instituto, de Rancagua. Por lo tanto, ha sido un placer y un honor poder participar de esta actividad y agradecerle al Ejército que nos dé tribuna. Muchas gracias a ambos. Para finalizar esta transmisión, esperemos volver a hacer programas como este tipo. Ayuda mucho a conocer nuestra historia, a difundir y además a que los valores patrios sean conocidos y sean reconocidos también como tales. Y finalmente, un punto importante de Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins es, además, bueno, de su creación está la Escuela Militar, la Academia Militar, que lleva su nombre desde el año 1945, un 20 de agosto, que es patronímico de la Escuela Militar. Es mencionar que estamos ahora en esta escuela, que también fue Escuela Militar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Muy agradecido, muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos en esta conversación respecto a don Bernardo O'Higgins Riquelme. Muchas gracias.